Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que trabajó activamente en el cine mexicano. Sin duda el público lo recuerda cuando participa en la divertida película Música de Viento, donde comparte créditos con el primer actor Roberto Gómez Bolaños. Desde adolescente, tuvo una gran habilidad para la composición y el canto, por lo que más adelante incursionaría en esas actividades. En otra faceta de este gran actor, se convirtió en uno de los pilares de las telenovelas, ya que con su talento musicalizaría algunos éxitos televisivos. Personas cercanas al actor afirmaron que era una persona idealista la cual, a la postre, le generaría muchos problemas, sobre todo con la Asociación Nacional de Actores, pues consideró que algunos secretarios generales estaban haciendo un mal manejo de los recursos económicos. Esta postura sin duda le generaría una serie de vetos dentro de la televisión. A pesar de lo anterior, sería galardonado en varias ocasiones por su trayectoria. En algún momento tendría severos problemas con el primer actor Guillermo Orea, en razón de haberse asociado en una producción teatral, la cual fue cancelada por el gobierno mexicano, ya que según se afirma, trataba precisamente de las malas gestiones gubernamentales. Ya cuando no se pudo solucionar el problema, los actores tendrían serias dificultades por el dinero que ambos habían invertido. Lamentablemente, por razones que en este espacio relataremos, moriría de manera terrible, pues sería literalmente atropellado. Los detalles en este espacio los relataremos. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Arturo Alegro nace en el puerto de Veracruz un 19 de enero de 1943. Perteneció a una familia involucrada indirectamente en la industria cinematográfica. Siendo adolescente, decide viajar a la Ciudad de México junto con su familia, con el objeto de estudiar actuación en el Palacio de las Bellas Artes. Poco tiempo después, estaría haciendo teatro clásico, donde se convierte en un importante luminario. Ya para la década de los 70s, participa en algunas películas de corte ranchero. Paralelamente a ello, incursiona en la televisión de manera activa, ya que participa en las creaciones de algunas telenovelas y programas de corte cómico, como fue Mi Colonia La Esperanza, donde compartió créditos con la primera actriz María Victoria. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, de alguna manera sería vetado de la pantalla grande. Esto por haber denunciado algunos malos manejos en la Asociación Nacional de Actores, situación que lo lleva a incursionar en la composición de canciones, donde de alguna manera se convierte en un cantante conocido. Se sabe que junto con Roberto Gómez Bolaños produjeron algunas películas como El Charrito y precisamente Música de Viento,
Algunos afirman que el señor Allegro ayudó en gran medida a Chespirito para que su programa se mantuviera por muchos años en el aire, dado que le daría varios libretos de su autoría. En algún momento se sabe que quisieron hacer nuevamente el programa de los Poliboses precisamente con Don Arturo. Sin embargo, el proyecto se vino abajo cuando los creadores del mismo amenazaron a la empresa Televisa con demandarlos. Sin duda, la película donde se consolida como un actor estrella fue en Calzón sin Inspector, donde compartió créditos con el también actor y director Alfonso Arau. Se comenta que el largometraje también habría tenido severos problemas con la Secretaría de Gobernación, ya que no les autorizaría el estreno en razón de que supuestamente se estaba haciendo mofa de la población indígena en México. Más adelante, pagando una considerable suma de dinero, permitirían su estreno. En lo que respecta a su vida personal, se casó con una bella dama de nombre Ruth Ramírez Zapata, la cual de manera indirecta estaría incursionando en el mundo de la farándula. Lamentablemente, un 23 de octubre de 1995 saldría publicado en algunos periódicos de circulación nacional el fallecimiento de este gran actor. Se dijo de principio que había muerto a causa de un paro cardíaco. Sin embargo, investigaciones periodísticas serias afirmaron que habría sido atropellado de manera artera, ya que un impertinente conductor en estado de ebriedad habría perdido el control de su vehículo, por lo que, al no poder frenarlo, habría atropellado a este gran actor, el cual estaba cruzando una calle. Algunos testigos afirman que el desalmado conductor se percata que aún estaba con vida a Don Arturo, por lo que, echándose de reversa, lo volvería a atropellar, dejándolo sin vida de manera instantánea. Se sabe que semanas después, este asesino sería prendido por las autoridades. Muchas gracias y hasta la próxima. Desde antes de empacarse, los chícharos verdes ya están que se antojan, porque son frescos, tiernos, de cosecha especial, y se empacan con los métodos más modernos para conservar su sabor y frescura naturales que tanto se apetecen. Sírvalos como usted los prefiera. Con toda confianza, es Herdez.